Carlos estaba preocupado por ti. Hola, cariño. Estoy tan contenta de verte. Yo también. Ah, claro. Ven, te presentaré a los otros. Oh. ¿No es ese el profesor Hook? Sí, bueno, claro. Profesor Hook, Susan, hola. Mi futura cuñada. Encantada. Jane. Encantada de conocerles. Es un placer. Jane se reunirá con nosotros más tarde. Ahora será mejor que se reunan. Vamos, cariño, imagino que el viaje habrá sido largo y duro, ¿no? Entonces nos veremos luego. Fue aproximadamente hace 20 años cuando Sir Arthur Donald Hemmings de Sussex, Inglaterra, vino en busca de la ciudad perdida. El hombre era obviamente un amateur y África no perdona a los aficionados. El hombre desapareció junto a su preciosa mujer y un bebé, John. Uno no puede aventurarse en la selva sin conocerla. Se precisa una escrupulosa preparación y gran experiencia. ¿Qué ha sido eso? Es el hombre mono, el rey de los monos. Es conocido por el fantasma que grita. Nadie lo ha visto jamás. La población nativa cree que es el guardián de la ciudad perdida. Vamos, será mejor darnos prisa. Tú, coge eso. Y tú eso. Vamos, vamos. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, prisa! ¡Vamos! Lo siento, Jane, pero no puedes venir con nosotros. Es demasiado peligroso. Es terreno inexplorado. Comprendo. Podría ser peligroso. Es demasiado arriesgado para alguien que no comprende los peligros de la jungla. Y no quiero que corras riesgos innecesarios. Pero estaremos de vuelta tan pronto como hayamos descubierto las ruinas de la ciudad perdida. Mientras tanto, puedes descansar y disfrutar de las bellezas naturales. ¿De acuerdo, cariño? Hasta pronto. Dayan, cuida bien de ella. Adiós. Dime. ¿Qué te parece, Mike? ¿En qué sentido? Oh, vamos. Oh, Dayan, no puedes hablar en serio. Cuñadita, que yo soy una chica. Baja la voz y aprovechará de ti. Mike, ¿aprovecharse de mí? Sí, estoy segura de ello. No, seré yo quien sí, se aproveche. Sí, seguro. Mike, ven conmigo. Hay algo que quisiera enseñarte. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Cálmate! ¡Jane ha desaparecido! No, no puede ser. Ramos en ¡hemos buscado en cada rincón! ¡No puede haber desaparecido! ¡Sí, hemos estado profesor, buscando! Bueno, pero ¿qué ha ocurrido? ¡Dímelo!
No sé. No puede haber no desaparecido. No sé qué ha pasado. Profesor, venga aquí. Oh, Dayan dice que Jane ha desaparecido. Será mejor que hiciéramos la búsqueda. Quizá ha salido a dar un paseo. Oh, no, tal vez me lo hubiera dicho. Banana para Jane. Todo aquí pertenece a hombre mono y monos. Tú, come. Toma. ¿No es preciosa? El río está ahí. ¿Dónde diablos estará? ¡Jane! ¡Jane! Es como si se hubiese evaporado. Estoy preocupado. ¿Dónde estará? Le debe haber ocurrido. Hay que ser más optimista. Sigamos buscando. La encontraremos. Vamos. No te abandono. Jane se queda con hombre mono. ¿Jane? Sí. Hombre mono. Jane, quedarse con hombre mono. ¿Cansada? Oh, sí, agotada. Nunca había estado tan cansada ni tampoco tan contenta ahora que lo pienso. Y toda esta felicidad se la debo a un extraño y extraordinario hombre llamado Hombre Mono. Tú hacer Hombre Mono feliz. Venir. Thank you.
hombre mono, tú no eres un nativo. ¿Cómo llegaste? Hombre mono, lanzar. Por favor, escúchame. Escucha lo que tengo que decir. No naciste en la jungla, ¿verdad? No, yo volar. ¿Jane, venir por eso? No. ¿Por qué pregunta? Es solo una conversación, eso es todo. Soy curiosa. ¡Caer cielo! Por favor, nada de sarcasmos. Hombre mono, no saber. Bueno. Solo saber hacer lanzas. Está bien. Lo que importa es que nos hemos conocido. ¿Jane, enfadada? No. ¿Por qué me preguntas si estoy enfadada, tonto?
Donald Hemings. Jane, es un mío. Pero esto quiere decir que tú eres John, hijo del explorador, el que desapareció en la jungla, Sir Arthur Donald Hemings. ¿Sabes qué significa? Eres hijo de un aristócrata inglés, tienes un nombre, una identidad. Ser mío, pertenecer a Hombre Mono. Sí, sí, es tuyo. Mío. Caja, la caja Hombre Mono, contiene Hombre papeles Mono. Que prueban tu identidad. Es muy importante, muy importante. Ser de Hombre Mono y llevármelo. Sí, ese eres tú, Hombre Mono. ¿Eh? O mejor es tu reflejo. ¿Eh? ¿Tu reflejo? ¿Lo ves? Mira, esa soy yo. Es un espejo, sí. ¿Hombre Mono? Sí. No, ese eres tú. Y afeitar. Barba. ¿Tu barba? No. ¿No barba? Piel bonita, piel bonita. Yo progresar. Sí, lo haces. Bravo, Hombre Mono. Oh. Piel se bonita, acabó. ¿Eh? Llevarnos a la ciudad. Te pagaré con esto. Ahora nos podemos ir. John Hemings, el hombre que salvó mi vida. Estoy profundamente agradecido, señor Hemings. Le debo una. Bienvenido. Bueno, sigue siendo un día fantástico. Profesor Hook, ¿cómo está usted? Jane, qué placer volverte a ver. Nos tenías preocupados. Es un alivio. Gracias. Tenerte otra vez entre nosotros. Hola, Jane. ¿No es maravilloso? Hola, querida. Hola, Diane. Sí, hola. Maggie. Hola. Bienvenida, Jane. Así que tú eres el hijo de Arthur Hemings. Os pido a todos que seáis pacientes con John. Ha pasado 20 años en la jungla, así que no está acostumbrado a hablar demasiado. ¿Y esperas que le esté agradecido a este salvaje? Pero John no es un salvaje, querido George. Su padre era un aristócrata, bueno, más noble que tampoco hay que ponerse así. Creo que Jane ha sucumbido ante... Me gustaría saber qué coño sí, esto es de la jungla. ¿No te habrás enamorado de él? Déjalo ya, George. Eres ridículo. Vamos, John, te acompañaré a tu habitación. La verdad es que es monísimo. Sí, pero es un salvaje. ¿Y qué? No importa. A mí, la verdad, lo primitivo no me va. Algunas veces es una buena terapia. Puede ser. Esta es tu habitación, John. ¿Te gusta? ¿Y los árboles? Aquí no hay árboles. ¿Alguna otra cosa, señorita Jane?
No, gracias, Geraldine. Toca el timbre si me necesita. Muy bien, puedes irte. Esta es tu cama. Vamos, pruébala. Es muy blanda. ¿Verdad que sí? No, no, John. Mejor que no. Esto no es la jungla. No podemos hacerlo aquí. Jane, ¿no hacer amor con hombre mono nunca más? No, por el momento no. Adiós. Lo siento, pero ese hombre me necesita. Claro. Debo ayudarle a sobrevivir. Sí, yo... No, por favor, no. Di la verdad. Tú y ese salvaje estuvisteis en la jungla varios días, Jay. ¿Qué pasó entre vosotros? Algo debió pasar, sin duda. ¿Estás enamorada de él? Mira, ¿por dónde andas? Perdóneme, señor. Disculpadme. Tu amigo ser malo, malvado. Mi amigo no es malvado, es solo algo celoso. ¿Celoso o qué ser? Le gustaría que yo fuese solo suya. Llevadle arriba, por favor. ¿Tú dormir con hombre mono?
¿Puedo pasar? Es que pensé que tal vez te sentirías solo tan alejado de la jungla. Por eso vine con mi prima. Pasa. Hola. Espero que a ti no te importe. ¿Está bien? Vamos, juguemos. No seas tímido. He estado pensando sobre el tema, Jay. ¿Y? No me importa lo que pasó entre ese salvaje y tú en la jungla. Te quiero. Y eso es todo lo que importa. Escucha, George. Empezaremos de cero. No puedo. Debes poder. Te haré feliz. Te lo prometo. Cásate conmigo, Jay. Cásate conmigo. Cosas han cambiado demasiado desde que regresamos. El hombre mono era de Jane y de nadie más. Jane pertenecerá a hombre mono solo en jungla. Aquí, a alguien más. Oh, hombre mono, todo era tan sencillo en la jungla. No puedes imaginar lo que te deseo. Hombre mono, querer mucho a Jane. Solo Jane. Nadie más, nadie. Hombre mono, esta noche te espero en mi habitación. Gracias. Vuelve a la jungla, hombre mono. Es mi modo de mostrarte que te quiero.